Perú TV. Acabo de ver The One, que está espectacular. Y aquí estoy con el elenco principal. Chicos, ¡felicidades! Gracias, muchas gracias, Karen. Emocionadísima, feliz de que el equipo, todos nuestros actores, ninguno había visto el piloto todavía. Así que me muero por saber qué han pensado, porque no hemos tenido tiempo ni de hablar de los pilotos. Es la primera vez que ven todo, así que vamos a ver si nos quieren pegar o no. Me quedo sorprendida que qué, cómo, si así nomás está la primera, ¿cómo estarán los demás? Es que eso es lo que queremos, pues dejarles así la miel en los labios para que pongas el play al segundo capítulo. Lo han logrado, lo han logrado. Pero ahora también acompañada de Lilian Nieto. Mi mami. Yo feliz, imagínate. Yo no sale la imagen, pero ahí está la mamá presente, fuerte, maravilloso, hermosa, encantada. Madre hermosa. Encantada de estar en ese proyecto que es estupendo. Mira, es hecho, el guión hecho por las dos. La producción por las dos y las protagonistas son las dos, o sea que es magnífico, perfecto, perfecto, es el año de la mujer. Arriba, empoderadas. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Todo muy bien, la verdad que ha sido muy bonito verlo por primera vez y estar con ellas, que es una maravilla, con el hermano Job, y con ganas, la verdad que con ganas, tengo ganas de ver más y eso es maravilloso, la verdad. Me encanta, te juro. Yo, Mancilla, ¿cómo estás? Bien, 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 feliz, primera vez que veo el capítulo completo y me ha sido hermoso, creo que el tratado de calidad, del guión, lo hemos pasado muy bien, así que estamos esperando la siguiente temporada, depende de la gente. Sí, claro, claro, claro. No sé qué iba a decir, solo que soy un poco feliz. No, pero esta historia sigue así brevemente para el público, para que se enganche. Claro, bueno, acá tenemos ya a las parejas juntos ahí, bueno, ese tiene el novio al personaje de Lalo, Pollito, luego M con José, que es interpretado por Marcos, y bueno, la mamá, la ¿no? Que ahí acá de la madre. Claro. La madre siempre en todo. Es que sí, yo creo que es una cosa muy importante la relación que definitivamente la relación que tenemos con nuestras madres es súper importante, pero creo que habla de una cultura muy latina el vínculo que tenemos con nuestras mamás, ¿no? Que es como que siempre está esa voz que te cuenta, que te dice que siéntate bonito, mi amor. No todo, o sea, es una relación muy bonita la que hemos podido explorar Lilian y yo. Me he hecho pensar mucho en la relación que tengo con mi mamá también. Entonces, es muy, para nosotras es un regalo poder explorar con estos talentos absolutos y con una ética de chamba que de verdad que es un regalo, de verdad. Yo los veo y no solo pienso en la suerte que hemos tenido de poder coincidir con todas estas personas maravillosas en este proyecto, y creo que eso es la razón por la cual el capítulo cala, el producto cala en la gente, porque lo sienten. Entonces, ya me fui en feeling, perdón. es que sí, que es lo que realmente genera. ¿Algo más que desees acotar? Claro, no, nada, que estamos emocionadísimos de poder ya presentar esto al mundo. Estamos ya iniciando nuestra etapa de venta, que esta ya es la etapa de ya está, ya lo mostramos y ahora vamos a lo siguiente, para que todos puedan disfrutar de The One. Es súper claro, o sea, esto no, ni para Su, ni para mí, ni para Bismar, nuestro director, es la meta de llegada. O sea, este es un pasito que nos dice cómo estamos avanzando, cómo estamos midiendo el trabajo que estamos haciendo, pero nuestra meta es súper clara, que es llegar a vender esto, que esto lo puedan disfrutar en su plataforma de streaming favorita. Y con su maratón dominguera de toda la temporada de una, ¿no? Entonces, si esa es nuestra meta y la tenemos súper claras, nosotras como creadoras, como productoras, y hay que apoyar el audiovisual peruano y sobre todo el audiovisual hecho por mujeres. Así es. Lilian, ¿algunas palabras que quieras decirle a ellas tú, que eres la capa? Estoy súper orgullosa de trabajar en un proyecto de chicas jóvenes, de actrices jóvenes talentosas en todos los aspectos. Me parece súper lindo. Es magnífico estar en una producción que además está atreviendo a traspasar las fronteras del Perú y ofrecer no solamente el talento, sino también la vista del Perú hacia afuera, cómo es el Perú, y que se enamoren de nuestro país y que vengan a hacer producciones acá, ¿no? O sea, claro que sí. Muchas gracias. Todos. Sí. Felicitaros nuevamente a todo el elenco, así que chicos, gracias. Ya saben, están más que invitados. Y con este primer me quedaba episodio. Así, ¿cómo será el resto? Así que ya saben, amigos de Primero Perú TV, las redes sociales. Uy, estamos en @dawan.serie en Instagram y en Facebook en 21 Films. Ahí pueden encontrar el tráiler, el making of y varios materiales que estamos lanzando. Así para que es. Se enganchen. Ya saben, amigos de Primero Perú TV, están más que invitados. Con nosotros, será hasta la próxima. ¡Chao!